En el transcurso de la reciente exposición de Jesús María, la empresa Pemán Semillas realizó uno de los actos que tiene programados en este año para celebrar los 60 años de la fundación de la empresa. Por eso fue que en el stand de Pemán Semillas, en la rural de Jesús María, se llevó a cabo un acto sencillo pero emotivo, en cuyo transcurso Rosalba y Oscar Pemán, la segunda generación, hizo una presentación de las unidades de negocios, de las actividades que están llevando a cabo y de las novedades que se aproximan en esta pujante empresa del norte cordobés. También la tercera generación, que está ocupando ya puestos directivos dentro de la estructura de Pemán Semillas, habló al público asistente. La empresa hoy está dirigida por la segunda generación, es decir, la que sucedió a don Oscar Pemán y a su esposa, pero también ya ha ingresado y ocupa posiciones directivas la tercera generación. Barbie, la segunda generación de los Pemán, podríamos decir, ya incorporándose, por supuesto, a los puestos de conducción, de dirección de la empresa. Y descuento, por lo que yo he estado viendo, que bueno, no solamente es nueva sangre, sino también nuevos proyectos. Sí, ya somos tercera, Juan Carlos, 60 años. Tercera generación y sí, con muchos proyectos, muy enfocados en la globalización, en el mercado internacional, pero sí, con muchos proyectos para poder seguir creciendo. Bueno, y vos sabés que nosotros te consideramos a vos como la que más sabe sobre el mercado de garbanzo aquí en Córdoba, y no nos vamos a rectificar en eso, de modo que la unidad de garbanzos y especialidades es una de las más importantes que hoy tienen, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese fue uno de los proyectos que impulsamos nosotros como tercera generación y hoy tiene una importancia realmente grande en la empresa, con una proyección de internacional muy interesante. Y la verdad que sumar algo nuevo de las semillas, pasar a los alimentos, fue todo un desafío y hoy está sumamente consolidado. Fernanda, en tu caso, ¿cuál es la función que venís cumpliendo en Pemán Semillas? Bueno, yo soy licenciada en Comercio Exterior y cuando yo me sumé empecé un poco a hacer lo que es importación, exportación de semillas y ahora hago eso y paralelamente también trabajo con Bárbara en la exportación de legumbres, en la unidad de negocios de Specialities. Aquí anunciaron ustedes que hay un proyecto ya en marcha con Paraguay, ¿también estás involucrada en eso? Sí, eso inició antes de que yo ingresara con Oscar y Rosalba y bueno, ahora estamos siguiendo la tercera generación también ese proyecto. Martín, ¿tu función? Yo estoy como coordinador de marketing en la empresa y un poco en la parte comercial. Bueno, y de aquí para adelante, ¿qué estás pensando? Es decir, ¿cuál es la proyección que en tu función pensás que hay que imprimirle a la empresa? Y mira, estamos afianzando mucho lo que es nuestra red de distribución y nuestra presencia comercial en todas las zonas del país. Tenemos una nueva sucursal en Buenos Aires, hace un año que establecimos una sucursal en Corrientes. Entonces, más allá de que apuntamos mucho a la internacionalización de la empresa, estamos poniendo una pata muy fuerte acá en Argentina y expandiendo a nuevos mercados. Fernanda, discúlpame la pregunta, pero bueno, uno también es hijo en algún momento. Te pregunto, ¿qué se siente ser parte de una empresa como esta? Una empresa familiar que nació hace 60 años de sus abuelos y que, bueno, ahora va, como ustedes lo han remarcado, por la tercera generación, siempre con la familia dentro. Exactamente, la verdad que desde el día uno nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando todos juntos y la verdad que también la segunda generación nos dio lugar a poder crecer y aportar nuevas ideas. Creo que sí, todos nos sentimos cómodos en ese sentido y es la parte linda de trabajar en una empresa familiar. Barbie. Igual. Yo creo que justo hoy me estaba acordando con este motivo de los 60 años que mi primera exposición rural a los 6 meses me llevaron. Y digo, bueno, el contacto con la empresa desde muy joven, desde lo lúdico, de ir a dibujar a la oficina o de ir a la planta y demás, hoy genera hoy un cariño que va más allá, digamos, del trabajo y tiene que ver con eso, ¿no? Con el sentido de pertenencia y con el cariño que uno tiene y que uno quiere seguir trabajando en eso para poder crecer. Aparte, yo te escuché
hablar hace un momento y señalaste que apenas te incorporaste a la empresa, ocupaste un lugar que para vos fue todo un orgullo y además un desafío, ¿no? Imagínate, el lugar que había dejado mi abuela. Mis abuelos fundaron la empresa juntos y ella, una pasión por el trabajo y una energía, y yo ocupar su lugar, digo, desde algún lugar, pienso que poder continuar con eso, más allá de los valores, digamos, personales, poder tener esa energía para trabajar y continuar es algo muy importante, así que espero nosotros podamos seguir ese camino y mantener vivos esas cosas que nos dieron origen en su momento.